Saludos, amigas y amigos de su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy, acompañándoles desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, les saluda Saúl Aguilar. Y es que para esta semana queremos compartirles que según los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, más de un 30% de las costarricenses padecen algún tipo de condición o patología osteomuscular. Y es que estas molestias, pues en mucho, se deben a que hoy en día como sociedad nuestro trabajo es muy sedentario, es muy de oficina, es muy de la inactividad física, y que esto pues va causando mella en nuestra salud y va produciendo algún tipo de enfermedad o condición de patología de ese nivel. Y es por esto que hoy en día vamos a conversar con nuestro invitado acerca de cómo podemos ejercitarnos o hacer pausas activas mientras trabajamos. Y también con él vamos a mostrar pues algunos ejemplos de movimientos que pues son sencillos pero que benefician en gran medida nuestra salud. Y bueno, nuestro invitado es Juan Manuel Camacho Solano. Él es máster en Ciencias del Movimiento Humano, profesor de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica, y además pues es compañero nuestro de la Unidad de Promoción de la Salud de la Oficina de Bienestar y Salud. Juan Manuel, pues bienvenido. Hola. Al programa. Muchas gracias. Un placer pues contar con vos en este momento y poder compartir con nuestros televidentes qué son las pausas activas. ¿Y es posible realmente moverse mientras estamos trabajando? Es posible 100%, ahora es importante más bien que se haga y que se realice y que las personas se den cuenta de todo el beneficio que va a provocar una pausa activa. Yo cuando estuve introduciendo el tema, pues hablaba de que el sedentarismo, pues sí, es grande, es abundante en nuestro país. ¿Qué datos pues manejamos con respecto a ese tema? Bueno, a nivel nacional se tiene un 70% de sedentarismo, y aquí nosotros hemos hecho estudios en la Universidad de Costa Rica y anda en parecido un 65-70% de personas sedentarias. Las personas normalmente saben que tienen que hacer actividad física, pero no lo consumen, por decirlo de alguna manera. No lo realizan. ¿A qué crees vos que se debe esa situación? Bueno, ahora la gente tiene un estado de confort muy grande, ¿verdad? Le gusta llegar a su oficina, estar sentado, estar tranquilo. El mismo ambiente lo ha hecho así, ¿verdad? Las personas salen de su trabajo, agarran el carro, llegan a la casa. Entonces se acostumbran. Pero llega un momento donde ya el cuerpo les dice que la inactividad que tienen es tan grande que les va a empezar a afectar de alguna manera. ¿Por qué movernos? Es la pregunta. Entonces, ¿qué pasa si yo decido no hacerlo y llevar una vida totalmente sedentaria? Bueno, movernos nos va a cambiar la vida, así literalmente. Inclusive personas que empiezan a hacer actividad física, hasta medicamentos que tienen de por vida se le han quitado, dolores de espalda, dolores articulares, dolores de cabeza, cosas que a veces se ven para ellos muy complicadas, con 30 minutos de actividad física se les quita, así de simple. Y es que la gente no asocia, ¿verdad?, que se puede trabajar y al mismo tiempo tener pequeños espacios para hacer actividad física. ¿O me equivoco? Sí, la gente no lo asocia y a veces las mismas jefaturas, ¿verdad? Los mismos jefes prefieren ver a una persona sentada, escribiendo, que casi ni se mueva de su lugar de trabajo, y más bien eso le va a perjudicar la salud de esa persona y también el rendimiento. Después de cierto tiempo estar trabajando de hora, hora y media, la persona necesita también un poco de oxigenación, de salirse de su ambiente para poder seguir trabajando. Juan Manuel, y bueno, no hablando exactamente de pausas activas, sino del ejercicio físico, ¿es más recomendable hacerlo antes o después de trabajar? Eso depende mucho del horario de la persona, depende mucho también de hay personas que son más activas en la noche, otras personas son más activas en la mañana. Entonces yo creo que la persona se tiene que adecuar y adaptar un poquito a sus condiciones, ¿verdad? Hay personas que trabajan en horario un poco, el horario normal, digamos, de 7 a 4. A algunas personas les sirve mucho levantarse a las 5, 5 y media, hacer un estiramiento básico, un poquito de ejercicios de respiración, yoga, y después venir al trabajo. Vienen con más energía, con más ganas de hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? O sea, no hay una hora para hacer ejercicio físico, sino que más bien la persona tiene que aprender a conocerse en qué momento es como el ideal, el indicado. Sí, primero la persona se conoce, ¿verdad? Y después, a veces por condiciones de trabajo no puedo hacer a la hora que me gustaría, pero entonces yo tengo que empezar a adaptarme y a la situación que tenga, ¿verdad? Ok. Ahora bien, cuando hablamos de pausas activas, ¿qué estamos hablando exactamente? Porque uno dice pausa y
y activo. Pareciera como que las dos palabras son contradictorias. Una pausa es el hecho de parar de hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y que sea activa es que muchas veces las personas paran de hacer lo que están haciendo, pero siguen en su ambiente sedentario, por decirlo así. Por ejemplo, dejan de trabajar en la computadora, pero ganan el teléfono o la tablet, o dejan de trabajar y hacen una pausa, pero se ponen a ver tele. Entonces siguen en el mismo ambiente de sedentarismo. La pausa activa es que haces algo para ayudar a la circulación, para ayudar a la parte muscular, para que a nivel cerebral también descanses, ¿me explico? Es salirte de tu ambiente normal. ¿De dónde nace esto de una pausa activa? ¿De dónde se conoce que comenzó pues, a producirse? Sí, bueno, las pausas activas empezaron más que todo en países desarrollados, Estados Unidos, en China, en Europa, etcétera, que se dieron cuenta que las personas no rendían si estaban siempre en una misma condición. Entonces empezaron a hacer pausas activas como ejercicios de respiración, ejercicios de estiramiento, ejercicio físico ya un poco más fuerte. Entonces se dieron cuenta que las personas empezaron a rendir mucho mejor que cuando no lo hacían. Y es que cuesta mucho a veces que una jefatura o que las personas con decisión de poder entiendan que esto hace que las personas sean más felices y más productivas, ¿cierto? Sí, 100%. Una persona después de una hora y resto de estar sentada tratando de enfocarse a algo, llega a un punto donde se desconecta y no trabaja igual. Si la persona hace una pausa activa, que la pausa activa tiene que hacerse mínimo una hora, puede ser una pausa pequeña de 5 minutos, con solo el hecho de levantarme, ir a tomar agua, ir al baño, respirar un poco, bajar y subir las gradas, eso me va a ayudar a volver a concentrarme, a volver a trabajar, a volver a hacer las cosas mejor. Y es que uno escucha que algunas empresas transnacionales, por ejemplo, las utilizan, ¿verdad? Pero a veces se queda mucho en el mito. ¿Es realmente cierto de que las empresas cada vez más lo incorporan en sus estilos de trabajo? Sí, claro. Inclusive, bueno, hace poco me invitaron de Intel y me invitaron de P&G. Ellos tienen un horario específico para que la gente haga no solo pausas activas, sino ya actividad física, donde tienen que hacer mínimo 30 minutos diarios. Pero también meten lo que es arte, música, poesía. Entonces es muy interesante como las empresas están haciendo algo diferente para que también las personas que trabajan ahí rindan mejor, se sientan más a gusto en lo que están haciendo. Sí. Juan, vamos a ir ahora a una primera pausa, pues, y regresamos para ya conversar un poquito más sobre el tema y cómo se hace una pausa activa y qué procesos lleva. Así es que en sus hogares quédense con nosotros y pronto regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy, pues, compartiendo el tema de las pausas activas en los lugares de trabajo. Y para esto, contamos con la presencia de el máster Juan Manuel Camacho, quien es profesor de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y es parte del equipo de la Unidad de Promoción de la Salud de la Oficina de Bienestar y Salud. Y además, pues, compañero de nosotros en la sección Salud en Movimiento de este programa. Juan Manuel, bueno, en el bloque pasado conversábamos de que, pues, es sumamente importante hacer pausas activas en virtud del sedentarismo que hoy en día ostenta la población a nivel mundial y a nivel costarricense. Pero para hacer estas pausas activas en los lugares de trabajo necesitamos alguna condición especial, qué sé yo, estarnos cambiando de ropa, algún tipo de espacio especial que se necesita o no. Una pausa activa, si es pausa activa, no ocupa hacer muchos cambios con la misma ropa que usted tiene, ¿verdad? Si es una mujer y tal vez tiene tacones muy altos, es bueno que se cambie los tacones, más que todo para hacer unos ejercicios ahí básicos, ¿verdad? Pero tampoco es que le va a afectar. La idea de la pausa activa es que la persona mínimo cada hora se ponga de pie o vaya al baño o tome un vaso de agua o algo, haga algo para distraerse un poquito y que también las jefaturas entiendan que no es que la persona está perdiendo su tiempo, sino es que también está volviendo a agarrar un poco de oxigenarse, que el cuerpo se desestrese para seguir el trabajo que está haciendo. ¿Y qué te parece entonces si yo te sirvo de ejemplo y le mostramos a los televidentes cómo en la cotidianidad se pueden hacer algunas actividades básicas de pausas activas? Claro, perfecto. ¿Pienso yo? La primera actividad que vamos a hacer es una actividad sobre respiración. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de pie y es una respiración básica. Lo que vamos a hacer es que los hombros van a estar relajados, la cabeza al frente y vamos a respirar por la nariz todo el aire que puedan y van a botar por la boca.
¿okay? Traten de llenar tanto el pecho como el estómago, todo el aire que puedan y botamos. Son ejercicios de respiración básica. La pancita se tiene que salir. Se llena, que se llene, puro como respira un bebé. ¿Okay? Igual, con este mismo ejercicio de respiración, lo que vamos a hacer es que vamos a subir los brazos y seguimos respirando bien arriba y estiramos. Y seguimos el ejercicio de respiración, respirando por la nariz y botando por la boca. Más arriba los brazos, eso ahí. Con los brazos arriba, vamos a ponernos de punta. Y eso, vamos a hacer todo un estiramiento básico y volvemos a bajar. Ok, bajamos los brazos. Es que mi ropa no me está limitando para nada, digamos. La idea de la posibilidad es que vos también puedas hacer las actividades con la ropa que normalmente tenés. Otro ejercicio que vamos a hacer es los brazos acá adelante. Igual siempre traten de mantener la respiración y buena postura, espalda recta. Los ejercicios pueden durar entre 30 a 40 segundos y volvemos a bajar. Ahora al otro lado. Ok, muy bien. Ahora, un ejercicio básico que pueden hacer es que se agarran la pierna y sube. Ajá, la pierna vamos derecha y la izquierda. Y se mantienen ahí en equilibrio. Por ejemplo, estamos trabajando un poquito la parte de equilibrio. Por eso les digo yo, si por ejemplo es una mujer que tiene los tacones, se puede quitar en ese momento los tacones o lo trata de hacer con tacones y bajamos la pierna y luego la otra. Aquí vamos a ahorrar un poquito menos de lo recomendado, más que todo por motivos de tiempo, pero la idea es que son ejercicios muy básicos, muy sencillos. ¿Y que uno puede seguir con la respiración mientras los está la respiración es básica, ¿verdad? Siempre esta respiración, respirar por la nariz y botar por la boca, bajamos. El otro ejercicio que vas a hacer es, vas a hacer talón y punta, ese ejercicio. Este ejercicio va a ayudar a que todo el retorno venoso se dé de una mejor manera, ¿verdad? Esto más que todo para personas que están mucho tiempo sentadas. Ahora después vamos a ver algunos ejercicios para personas más bien que están mucho tiempo de pie. Y que es importante que uno no se suda ni tampoco no. Y ya ahí, con eso que acabamos de hacer, es un ejercicio básico de pausa activa. ¿Okay? Está súper bien. Ahí podemos y parar. Las personas que están, por ejemplo, todo el día de pie, como un oficial de seguridad o alguna persona que... ¿Les aplica o no les aplica? Sí, les aplica, pero también es recomendado que se puedan, más bien se sienten, ¿verdad? De vez en cuando. ¿Voy a sentar entonces? Se sienten de vez en cuando y también que hagan algunos ejercicios de estiramiento, más que todo para los músculos que están más trabajando, ¿verdad? Entonces, si está trabajando el cuádriceps, si está trabajando sus isquiotibiales, si está trabajando espalda, etcétera, ¿verdad? Más que todo como para que se estrese un poco los músculos con los cuales está trabajando. ¿Cuáles podría ser uno desde acá, desde una silla? ¿Cuáles ejercicios puede hacer uno sentado? Sí, estire el pie derecho, ok, bien arriba, póngalo arriba. Vamos a hacer punta, ajá, eso, muy bien. Eso es un ejercicio buenísimo que va a ayudar, inclusive para las personas que tienen dolor de ciática, este ejercicio es muy recomendado, ¿verdad? Bajamos la pierna, ponemos la otra. Siempre respirando. Siempre con la misma respiración. Y lo podemos hacer con las dos piernas juntas. Inclusive, si ustedes tienen algún tipo de bandas, ¿verdad? Que son como estos, son como unas ligas que se pueden ustedes poner con las manos, se agarran los pies y ayuda a que haya un poquito de resistencia, más que todo para trabajar un poquito mejor. Listo. Igual podemos levantar los brazos ahí, en esa posición, bien arriba. Ok, un ejercicio básico. O también podemos hacer laterales, que ahí estiramos ese mismo, para está estirar la bueno. espalda. Ejercicios de los dos lados. Como podemos ver, son ejercicios básicos, ¿verdad? A veces la gente piensa que tiene que hacer algo muy complicado. No, es salirse un poquito de la rutina, es estirar un poquito el cuerpo y es oxigenarlo más que todo. Y es increíble porque cuando uno los practica, se da cuenta de que si tiene algún tipo de sueño o viene después de comer, si el día está pesado, realmente es como si te dieran una inyección de energía, ¿verdad? O sea, es que hay que vivirlo, hay sí, que claro. vivir una pausa activa para que se pueda sentir que realmente funciona de manera extraordinaria. No, y ahora digamos, por ejemplo, lesiones muy comunes, por ejemplo la lesión de túnel carpal, cuando la gente está mucho tiempo taipeando, etcétera, ¿verdad? Ejercicios tan básicos, ¿verdad? Como estirar las muñecas, acá, ¿verdad? Hacerlo hacia abajo también, ese mismo, ¿verdad? Cambiamos el otro lado, ¿verdad? Estos ejercicios se ven muy básicos, muy sencillos, pero nos van a ayudar a evitar una lesión de toda la vida, ¿verdad? Donde nos va a doler hasta lavar los dientes, cosas tan básicas por el simple hecho de que no nos cuidamos cuando podíamos cuidarnos, ¿verdad? Vos siempre has dicho que realmente los seres humanos no estiramos, ¿verdad?
y que esto es algo fundamental. Nos quedan 40 segundos, pero sí me gustaría pues que quisieras una referencia a eso. Sí, yo siempre digo que el único animal que no estira en la tierra es el hombre, ¿verdad? Los animales al despertarse estiran. Usted puede ver un gato, un perro, etcétera, ¿verdad? El hombre debería tener también esa rutina de hacer estiramientos básicos, de hacer ejercicios de respiración, y eso le va a ayudar en toda su salud. Bueno, pues vamos a ir ahorita a una segunda pausa en este momento y luego vamos a retornar para pues seguir conversando con ustedes acerca de lo que son pausas activas y animarlos a que de verdad hagan en sus hogares y hagan en sus trabajos este tipo de ejercicios. Regresamos a su telerevista Vivir Mejor, el día de hoy compartiendo un tema pues muy lindo, y es el de las pausas activas en los lugares de trabajo, y pues compartiendo con nuestro compañero de esta telerevista, Juan Manuel Camacho, quien tiene a cargo la sección de salud del movimiento y además pues profesor de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y compañero de la Unidad de Promoción de la Salud. Juan Manuel, ¿existe alguna condición de edad, limitación o algo importante que tengamos que tener en cuenta a la hora de hacer pausas activas? No, la ventaja de la pausa activa es que la puede hacer casi que toda persona, ¿verdad? Inclusive hasta personas que están hospitalizadas deberían de hacer pausas activas con ejercicios de respiración, movimientos de manos, ¿verdad? Que casi siempre se hace. Entonces cualquier persona podría hacer una pausa activa. Ahora bien, pues nosotros que hemos estudiado un poquito al menos la población de la comunidad universitaria, nos hemos dado cuenta de que las lumbalgias, las cervicalgias, las migrañas, ¿verdad? Y los trastornos gastrointestinales, muchas veces por inactividad física, son la causa número uno de consulta. ¿Existe algún tipo de pausa activa que nos pueda mejorar específicamente en ese sentido? Sí, claro, digamos, como les digo, la idea es incentivar un poco los estiramientos, los ejercicios. Ahora podemos hacer también un ejercicio específico, por ejemplo, para lumbalgias. Hay uno muy sencillo, muy básico, que simplemente es tu pecho se hace adelante donde están las rodillas, tus manos pasan por debajo de las piernas a sacarlas un poquito, te recostás y la cabeza también la dejas descansando. Entonces aquí estamos descansando un poco la parte de cervical, la parte lumbar, y estamos estirando un poquito también todo lo que es la parte de la pelvis, el coxis, y se siente efectivamente. Es un ejercicio básico, sencillo, que nos va a ayudar a relajar, y después hacemos lo contrario, nos ponemos, subimos de nuevo y hacemos una lumbalgia, por decirlo así, más bien, ¿verdad? Hacemos todo un estiramiento y eso nos va a ayudar a que haya una mejora en la parte de la espalda, ¿verdad? Claro, y esas contracturas que ocurren tan frecuentemente en los trapecios, que producen mucha cefalea tensional. Eso se debe mucho, bueno, cuando uno está mucho en una posición, inclusive cuando uno está trabajando en la computadora, por eso es muy importante la parte también ergonómica, ¿verdad? De cómo, dónde estás trabajando y cómo estás trabajando. Pero a veces cuando uno tiene mucho una posición, y ahora se ha dado también a conocer que hay muchos problemas cervicales por los teléfonos, porque las personas ahora están mucho así, ¿cierto?, viendo para abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que tenés que hacer movimientos contrarios al que tenés casi normalmente. Entonces, si estás mucho viendo para abajo, tenés que volver a ir para arriba. De vez en cuando, puedes ver a los lados también, ¿verdad? Que son ejercicios básicos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a relajar. Por ejemplo, la mayoría de las personas cuando están trabajando tienen esta posición. Y a mí me gusta molestar a mis compañeros, porque acá les digo, parece, ¿verdad?, el jorobado no traemos cualquier cosa, ¿verdad?, porque una joroba ahí. Entonces, si tiene mucha su posición, haga la posición contraria y haga estos los movimientos que yo les había dicho, ¿verdad?, laterales, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar a ir liberando un poco el estrés que se hace. Uno ve muchas personas, mucha gente en las oficinas, que pues exactamente, se les cansa mucho los músculos cervicales y uno los ve haciendo esto. ¿Eso es recomendado, no es recomendado? Es un movimiento natural, pero es natural en el sentido de que se puede hacer, ¿verdad? Pero no es recomendado hacerlo ni muy seguido ni a cada rato, y también hay que tratar de tener cuidado con la gente que se quita las mentiras, ¿verdad? Que a cada rato suena clac, clac, sí, ¿verdad? Eso es muy común. A eso me refiero. Entonces sí, lo que hace, lo que pasa es que los ligamentos, los tendones y el músculo en sí también, más bien lo estás estirando mucho, entonces te puede lesionar. Entonces lo mejor es hacer ejercicios más controlados, etcétera, y tratar de evitar que pase, ¿verdad? Hay gente que ya tiene la maña, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Los problemas gastrointestinales también, muy frecuentemente las personas pues se quejan y acuden
a los sitios de consulta por esto. ¿Las pausas activas en términos generales pueden mejorar esa condición? Sí, claro, un montón. Más que todo porque te ayuda a que haya más movilidad, ¿verdad? Al tener más movilidad, eso te va a ayudar a que toda la parte gastrointestinal haya más movimiento y puedas ir hasta mejor al baño, etc. El solo hecho de que estés sentado no es una posición normal. Por ejemplo, en el caso mío, que yo estoy en silla de ruedas, yo siempre estoy haciendo este movimiento, ¿verdad? Y haciendo mucho, moviendo mucho la silla, etc. Igual con una persona que el solo hecho de ponerse pie, caminar, bajar, subir gradas, etc., te va a beneficiar. Y la respiración también ejerce ahí también un sistema. Voy a hacer también pues referencia a algo que vos en un taller alguna vez dijiste, y es que respiramos apenas para vivir, o algo así, pero quisiera que lo ampliaras porque de verdad que es muy cierto eso que mencionas. La mayoría de personas cuando respira utiliza un 20% de su capacidad y no el 100% de su capacidad. Digamos, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos deporte ocupamos todo el aire que podamos, todo el oxígeno que entra al cuerpo para poder rendir. Es igual a una persona normalmente, solo que la mayoría de personas hace esto. Y tras de eso, cuando están trabajando, están muy, muy metidos en lo que están haciendo, su respiración cada vez va bajando. Inclusive podemos decir que acerca mucho a la respiración basal, que es casi que cuando estamos durmiendo y la persona a veces bosteza, y no es porque tiene hambre, simplemente porque el cuerpo, la mente, el cerebro le dice, respire, oxigénese, porque ¿verdad? Necesitamos que haya más cantidad de oxígeno. Un sillón como este, tal vez con la idea de poder ejemplificar en los hogares, de que realmente la pausa activa es tan diversa que todo se puede utilizar. ¿Podemos usar esto para...? Sí, claro. Para hacer pausas. Vamos a usarlo como ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí un poquito de vuelta. Vamos a ponerlo acá. Vos te vas a agarrar con la mano derecha viendo hacia el frente. ¿Ok? Todo el cuerpo viendo para el frente. Ok, muy bien. Ahí lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar un poquito las piernas. Vamos a trabajar los aductores. Entonces, la pierna izquierda va a ir hacia un lado y se devuelve. ¿Ok? Siempre el cuerpo recto, la cabeza viendo al frente. Entonces, ahí nos estamos apoyando en algo más que todo para tener un punto de apoyo. Y para, si la persona cuando empieza a hacer actividad a veces se marea porque no está acostumbrado, ¿verdad? Más que todo por eso. Igual, nada más te das vuelta, por ejemplo, la otra pierna. Voy a hacerlo acá por efectos de televisión. Por ejemplo, acá. Ok, es la misma, ¿verdad? Y esto te da seguridad que no te vas a caer. Más que todo, y tenés estabilidad adultos, y mayores. También lo importante es una buena postura. El otro ejercicio que puedes hacer, igual, usemos la pierna izquierda. La pierna izquierda sube y baja nada más. Son ejercicios que se ven súper básicos, pero nos van a ayudar un montón. Con esa misma pierna puede hacer rotaciones. Puede hacer rotaciones hacia afuera, rotaciones hacia adentro. Entonces, como pueden ver, estamos utilizando el mismo sillón del trabajo, o el mismo sillón de la sala, o el mismo sillón para hacer actividad física, ¿verdad? No ocupamos mucho material, no ocupamos mucha cosa para hacer las cosas bien. Ahora bien, Juan Manuel, ¿por qué si realmente las pausas activas, pues... son tan beneficiosas, no pensar en un proyecto que pueda extenderlo, ¿verdad? Que pueda a nivel de país pues mejorar esas condiciones. ¿Se sabe algo? ¿Han ocurrido iniciativas? Sí, bueno, inclusive ahora la Caja, ¿verdad? Costarricense, el Seguro Social está haciendo muchos anuncios de muévase tico, ¿verdad? Porque la verdad es que el hecho de que las personas empiecen a hacer un poquito más de actividad física, de pausas activas, van a bajar un montón los niveles de personas con todos los tipos de enfermedades crónicas, como dicho, que son algo, es algo sencillo, ¿verdad? Mucha gente ahorita está muy acostumbrada a solo empastillarse, a estar acostumbrado a que si mueve la cabeza hay unas pastillas. Y hay un montón de personas que le hemos dicho, haga actividad física, a ver qué pasa, y se le quita el dolor de cabeza. Entonces, muchísimas gracias, Juan Manuel. De verdad que lo he disfrutado mucho este programa, y ojalá que en sus hogares también, pues, animarlos, de verdad. O sea, no cuesta nada, es cuestión de romper un poquito esas barreras que nosotros mismos nos ponemos y una vez y por todas comenzar a hacer un poco de actividad física. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy, esperando que allá en sus hogares puedan animarse a hacer actividad física cada vez un poquito más, porque esto realmente va a constituir un beneficio para su salud y va a ayudar a los suyos a contagiarlos para que seamos cada día personas mejores, personas felices. Hasta la próxima.